En la tierra de nadie habitan preguntas, gusto, creencias, belleza, preguntas. Te doy la bienvenida a otro episodio más de tu podcast creativo favorito, Tierra de Nadie. En el episodio de hoy hablaremos sobre algunos temas que me estuvieron preguntando y yo también les pregunté hoy a ustedes, sí, por las redes sociales, mi Instagram, @nadiecl, donde siempre estoy interactuando con las personas, hice unas preguntas sobre sus artistas favoritos y sobre algunas temáticas que me parecía interesante discutir el día de hoy. ¿Y por qué el día de hoy es especial? Te cuento, estamos celebrando el episodio número 20. Así es, 20 episodios oficialmente de tu podcast creativo. Ya son oficialmente más de 20 horas de contenido, de creatividad, de arte, de diseño, ecología, micología y, por supuesto, divagaciones, pero especialmente preguntas. Así que nada, el día de hoy estoy bastante contento por hacer este capítulo y quiero pasar rápida la introducción para que nos adentremos desde ya en las temáticas que nos reúnen. Si tú le diste reproducir al episodio del día de hoy, asumo que es porque estás buscando inspiración, fuentes de creatividad, o tal vez simplemente este podcast te ayuda a pasar el rato. Quiero que sepas que hoy estás en el lugar correcto. Este es un podcast de creatividad y que está destinado para personas como tú, que están buscando inspiración y nuevas ideas. Por supuesto, lo que más y mejor te puedes llevar de este podcast son preguntas. Y simplemente para pasar de la intro, quiero agradecer a los amigos de Palta Lovers. Los encuentras en Instagram como paltaloverscl y en su web paltalover.cl, donde puedes pedir paltitas frescas, un kilo exquisito y que llega directo a tu casa. Así que agradecemos a los amigos de Palta Lovers y también, si estás escuchando este podcast, es muy probable que tengas ciertas dudas sobre lo que es creatividad e incluso tal vez te gustaría seguir formándote. Es por eso que también agradecemos a la INE Escuela Creativa, que también es el lugar donde estoy dando mis cursos, talleres, workshops, incluso charlas. Te aviso, durante las próximas semanas, en el mes de julio y agosto, hay workshops gratuitos para que aproveches y te registres. Utiliza bien tus vacaciones de invierno y si no tienes vacaciones, aprovecha también estas instancias para formarte y descubrir nuevos conocimientos sobre diseño y también arte. Y ahora, sin más, quiero pasar al episodio del día de hoy. Te recuerdo, puedes activar las notificaciones y seguir el podcast en Spotify. Si quieres, también puedes calificarlo. Te agradezco que el día de hoy le des clic a la campanita. Sí, para que no te pierdas nunca ninguno de los estrenos del podcast y estés atento y atenta a todas las novedades. Ahora sí, nos vamos directo al episodio de hoy, donde te voy a ayudar, como siempre, a pensar más allá de la función. ¿Y tú? ¿Qué creías cuando eras niño o niña? ¿Creíste alguna vez en esos cuentos que te comentaban las personas que te cuidaban? ¿Creíste en el viejito pascuero? ¿En el ratón de los dientes? ¿O incluso creíste en alguna religión? El otro día me preguntaba sobre por qué las personas creemos lo que creemos, pero no solamente eso, sino que también me interesa saber cómo creemos las cosas que creemos y por qué también nos gustan ciertas cosas, no sé. ¿De dónde viene esa decisión voluntaria o involuntaria de decir esto me gusta y esto otro no tanto? Estaba acordándome sobre mi propia niñez y recuerdo algunas cosas divertidas de esos momentos. Tengo muy presente el recuerdo de haber crecido bajo las influencias de la música metal. Sí, fui de esas personas que se consideraban como metalero. Ocupaba mi pelo muy largo, ocupaba poleras negras con logotipos de bandas e inclusive unas hermosas y muy pasadas de moda muñequeras con el logotipo de la banda. Y por supuesto, encerrada en mi habitación, escuchando con un Discman mis mejores compilados de Dream Theater, Metallica y Megadeth. Y fue así que
comencé a construir mi personalidad en base a eso. Y en base a esa premisa de escuchar metal, también fui descubriendo otras áreas similares. El área artística, por ejemplo, encerrarme en mis dibujos tenía mucho sentido al ver estas carátulas de Iron Maiden perfectamente dibujadas, muy bien coloreadas, por supuesto, con un personaje, con una actitud, un estilo de vida, algo que aparentemente me representaba mucho. Hablando de música, recuerdo que también en mi niñez yo creía que cuando viajaba con mi familia a alguna playa o algún lugar y íbamos escuchando música en el auto de mi padre, recuerdo muy bien que él ponía un CD, un disco, desde estas conocidas en Chile como tortas de CDs, que son simplemente un estuche con muchos compartimentos para guardar y seleccionar y clasificar según el orden que tú quieras todos los CDs que tengas. Entonces recuerdo a mi padre manejando de manera muy descuidada incluso. Mientras iba conduciendo, tenía aquí su catálogo musical que iba revisando y que también iba seleccionando y poniendo los mejores CDs. Recuerdo que en mi pequeña infancia no entendía muy bien qué era eso de un CD y qué es eso de la música y por qué suena. Y por qué aparentemente ciertas canciones me hacen bailar y me gustan y me causan algo. Por supuesto que tampoco entendía que eso era porque imitaba los gustos musicales de mi padre y de mi madre. Especialmente de mi madre. Entonces, tengo el recuerdo muy patente de mi padre conduciendo sin prestar clara atención al tráfico en la carretera y seleccionando una canción, un disco, poniéndolo, reproduciendo esa canción. Y en mi mente, al insertar esto, al poner este gesto en la máquina, insisto, tal vez las generaciones actuales no están tan relacionadas. No digo que no lo conozcan, por supuesto que conocen lo que es un CD, pero tal vez no están tan asociadas al gesto de insertar un CD en la radio de un auto a 120 kilómetros por una carretera, sin mirar hacia adelante, por supuesto. Entonces, observando ese gesto, es que recuerdo haber pensado, ¿de dónde suena la música? ¿Por qué están sonando los parlantes de este vehículo, sin entender lo que era un parlante, por supuesto? Es un complemento que añado ahora con los años que tengo actualmente. Entonces, ¿por qué se reproduce la música y por qué incluso escucho voces? Recuerdo muy bien esto, pensar que adentro del motor del vehículo, en una parte interna escondida detrás de este panel donde estaba la radio, estaban efectivamente los artistas y las artistas interpretando la música. Me los imaginaba así, me los imaginaba pequeñitos, chiquititos, chiquititas ahí. Recuerdo haber visto a Shakira, recuerdo haber visto a Britney Spears, recuerdo haber visto incluso a Metallica, como dije anteriormente, reproduciéndose ahí tocando en vivo en un concierto. ¿Para quién? Nada, en mi mente infantil estaban dentro del motor del vehículo que se mueve a 120 kilómetros con mi padre sin prestar atención y sin mirar hacia adelante. Entonces, me pregunté, bueno, ¿qué otras cosas creemos en la infancia y que después de un tiempo evidentemente corroboramos que no son así? Hoy tengo auto y al abrir el capó todavía me decepciona un poco al no ver a los pequeños artistas, a la pequeña Shakira ahí tocando su hermoso disco, su antología. Recuerdo también una vez, quienes crecimos en la comuna de Macul o sus alrededores, y espero que alguien pueda confirmar esto porque espero no haberme alucinado todas estas cosas que voy a contar ahora. Pero te pongo un poco de contexto. Debe haber sido el año 2005, tal vez. Y recuerdo que yo veía televisión, tenía TV Cable en ese tiempo, y recuerdo muy bien ser muy fanático de los X Games. Estos juegos, estas como olimpiadas, pero de deportes que para mí eran como cool. Eran deportes que me parecían muy interesantes. Por ejemplo, el BMX o BMX, desconozco cómo se dice en tu país, cuando saltan en las bicicletas y hacen acrobacias. Recuerdo también haber visto a Tony Hawk participando, haciendo su popular giro, el 900. Bicicletas de descenso y bicicletas de montaña generando sus bajadas y estas rutas con pendientes y obstáculos. Y recuerdo, por supuesto, haber creído que yo también era un deportista. Sí, hoy me causa gracia. Pero creía realmente en ese tiempo que yo tenía madera, que yo tenía pasta para ser un deportista de élite.
Entonces, salía con mi bicicleta a pedalear a cualquier parte. Conocí la comuna entera andando en bicicleta desde muy temprana edad. Tenía una bicicleta que la robé a mi hermana, una bicicleta que era Aro 20 y era de color morado, la recuerdo muy bien. Incluso pedí ayuda para que me ayudaran a pintarla con un spray flúor que compré en una ferretería o que tal vez le pedí a alguien que lo comprara. Y, por supuesto, era 2005, no tenía dinero para comprar mis propias cosas, pero de alguna forma conseguí ese spray flúor y recuerdo haber pintado la bicicleta. Recuerdo que me ayudaron a instalar los neumáticos un poco más anchos. Y con esa bicicleta Aro 20, yo salía a dar vueltas por todo Macul. Recuerdo que tuve muchas aventuras, pasaron demasiadas cosas que no podría mencionar el día de hoy. Pero hay una en particular que me trajo hartos recuerdos. Alguna vez, este es el dato que espero que me confirmen, si viviste en Macul o conoces la comuna, había detrás del Estadio Monumental, que es el estadio que corresponde al equipo de fútbol Colo-Colo, estaba justo ahí, detrás del estadio, entre las calles Ezequiel Fernández y Avenida Maratón, una pista con obstáculos de tierra para saltar en bicicleta. Entonces me puse muy feliz cuando descubrí eso porque dije, bueno, este es el momento en el que yo puedo entrenar y este es el momento en el que yo puedo dar todo de mí. Yo ya pedaleaba bastante rápido, me gustaba, me sentía ágil, esquivaba los vehículos, saltaba. Entonces decía, tengo todo para poder cumplir con esas ideas que tengo. Tengo que poder saltar esos obstáculos. Y no eran obstáculos tan sencillos. Yo recuerdo estas pequeñas montañas, ¿no? Donde alguien, por supuesto, experimentado puede saltar y hacer un giro y caer victorioso tras recibir los aplausos. Y ahí estaba yo. Año 2005, mi bicicleta Aro 20 pintada color flúor con un spray y con todos mis sueños y deseos de querer ser deportista. Justo un día que me dirigía hacia ese parque en compañía de uno de mis tíos y su hija, decidimos ir a conocer ese lugar y yo estaba muy emocionado, por supuesto, de mostrar todo lo que había aprendido, que no era mucho más que saltar. Y recuerdo que precisamente ese día estaba ahí la chica que me gustaba, la niña que me gustaba en esa época. Con un poco de vergüenza, pero también muy decidida a darlo todo y a mostrar mis mejores habilidades, decidí ir a probar suerte. Y tengo el recuerdo de haber hecho saltos, de haber hecho ciertas piruetas, por supuesto, a un nivel bastante pequeño. Recuerdo, mi cuerpo era pequeño, la bicicleta era pequeña, yo no sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, sabía que me estaban observando, o eso creí en aquel momento, y recuerdo que me enfrenté a un obstáculo. Estaba el obstáculo ahí, que siempre había visto, este montículo donde los grandes deportistas saltan y hacen sus giros en 360 grados. Dije, bueno, aparentemente este es el momento de lanzarme y hacer esto y demostrar que puedo. Recuerdo haber tomado distancia para coger vuelo, haber palpado con mis manos a la bicicleta color flúor Aro 20 que me acompañó durante todo ese tiempo y que me llevó hasta este momento, mi momento. Y recuerdo haberme acercado a la bicicleta, subir y enfilar dándolo todo con el pedaleo más fuerte que había dado en toda mi vida hasta ese momento, para acercarme raudo y veloz hacia el montículo, saltar, sentir la bicicleta levantándose y sentir el aire que comenzaba a aparecer por debajo de los neumáticos de la rueda que se despegaba del piso. Recuerdo incluso haber intentado girar la bicicleta de costado en una gran maniobra aérea. Y lo siguiente que recuerdo es mi cuerpo insertado entre medio del montículo y el siguiente montículo que veía en ese agujero profundo que jamás había medido realmente, con el manubrio insertado en el estómago. Por supuesto, no era grave, pero sí, no podía respirar. Y ahí yacía yo, lleno de vergüenza y sin poder respirar, asfixiándome con ese manubrio aquí en mi estómago. No, la caída no fue terrible, no me pasó nada grave. Terminé un poco rasmillado, recuerdo tener sangre tal vez en el codo. Recuerdo haber salido, mi tío me fue a asistir, y recuerdo haber salido de ese obstáculo de tierra
lleno de vergüenza, mirando a la chica que me gustaba, que también me miraba y también recibí una carcajada de su parte. Nunca supe su nombre y tampoco nunca fui deportista de BMX, por supuesto. Sin embargo, ojalá alguien pueda confirmar que existía esa pista de obstáculos. Ojalá que aparezca esa persona y me diga, sí, nadie, yo también salté en ese obstáculo. Ojalá aparezca alguien que me cuente que también se cayó ahí. Las creencias, y por supuesto que quisiera creer que de verdad pensaba que iba a ser un deportista, que de verdad tenía ese espíritu, ese ímpetu. Es que en la niñez solemos tener esas pulsiones poderosas y fuertes, esos deseos de querer ser algo y hacer todo lo posible por lograrlo sin tanto miedo. Así que hoy me pregunto, ¿para qué sirven nuestras creencias? ¿Por qué creemos lo que creemos? Y no solo por qué, sino cómo creemos que algo nos gusta o que algo nos disgusta. ¿Sabes de dónde saco esta energía que tengo ahora? Me acabo de comer unas buenas tostadas con palta. Y sí, ahora viene el dato palta. El día de hoy en Dato Palta te voy a contar una historia que de seguro conoces, pero es sobre la tipografía más famosa, la más querida y también, aparentemente, la más odiada de todo internet. Te voy a hablar de la Comic Sans. Comic Sans es una tipografía que se crea en el 1994 por Vincent Cunard. Este personaje la diseña con las mejores intenciones del mundo para el sistema operativo que se lanzaba recién, Microsoft Windows. El hermoso sistema operativo que comenzó el boom de los computadores en los hogares. Esta tipografía ha resultado ser tremendamente memetizada por muchas personas de internet que de alguna manera la desafían diciendo que es una tipografía simplemente horrible. Y creo que la Comic Sans es una tremenda tipografía, así que el día de hoy te traigo algunos ejemplos de su mayor uso. ¿Sabías tú que hay una portada del Wall Street Journal quien tiene la Comic Sans gigantesca en su titular? El bosón de Higgs, cuando descubren la llamada partícula de Dios, ¿sabes con qué tipografía estaba diseñada el PowerPoint? Con Comic Sans. Y es que Windows en esa época venía con un set de tipografías bastante buenas, entre ellas la Arial, la Courier, la Seria, Times New Roman. En cambio tenemos a la amable y querida Comic Sans, que ha demostrado ser una de las tipografías que ayuda en la dislexia e incluso es la favorita de niños y niñas. Así que ese es el dato palta del día de hoy. Si te preguntan, ya sabes, di que lo escuchaste comiendo palta en el podcast creativo Tierra de Nadie. Sobre gustos no hay nada escrito, ¿verdad? Creo que todo lo contrario. El día de hoy he tenido la sensación de pensar, y durante esta semana, en verdad, he tenido la sensación de creer que todo lo contrario de esa frase. Hay demasiadas cosas escritas sobre lo que puede ser un gusto, sobre las cosas que te pueden parecer interesantes. Aparentemente vivimos en una cultura que nos invita a gustar de ciertas cosas, pero no solamente depende de las cosas que estamos deseando, las cosas que estamos gustando, sino que también mi pregunta está orientada hacia el cómo es que queremos esas cosas. El filósofo esloveno Slavoj Žižek nos habla en una película muy particular que tiene, que se llama The Pervert's Guide to Cinema, que es como la guía del pervertido para el cine, o la guía de cine para el pervertido. Es una película donde Slavoj Žižek nos invita a reflexionar sobre el modo en que deseamos. Y él nombra que el cine es una de las artes, y si no la más perversa de todas, porque es la única que te enseña no qué desear, sino que te enseña también cómo desear. Y con diversos ejemplos dentro de la película nos va mostrando cómo en distintas sociedades, en distintos paradigmas, vamos creando ciertas narrativas que van tomando coherencia a medida que las personas van replicando y deseando de aquella forma. Tal es el ejemplo en la película Vértigo, donde este detective se obsesiona con esta persona, con esta chica, y generan una forma de romance voyerista donde vamos observando y donde vamos deseando de determinada manera, que la película la ensambló para desear así. Entonces, yo no creo que sobre gustos no haya nada escrito. Yo creo que hay demasiado tal vez escrito. Hay un youtuber que estuve viendo el otro día que se llama Ludofonía. De hecho, lo voy a dejar etiquetado cuando publique el episodio.
Lubofonía me pareció muy interesante, ya que desde una perspectiva musical hace un análisis sobre esas canciones que nos gustan y por qué nos gustan. Explora desde el mundo de los videojuegos cómo las composiciones musicales generaban cierta ambientación. Y de hecho, preguntaba a sus seguidores en su página de YouTube sobre qué canciones desearían las personas que él evaluara, que él analizara musicalmente hablando. Y entre esas interacciones vi que analizó, por ejemplo, la música de desierto de los videojuegos. ¿Qué es lo que hace que una música, que un espacio, que una ambientación musical sea desértica? ¿Has estado tú alguna vez en el desierto? Yo solamente en el de Chile, tal vez no en el de Egipto. Entonces, de alguna manera no sé cómo suena el desierto, pero sí puedo decir que la música de esos videojuegos me transmitía esa sensación. Juegos como Age of Empires o Age of Mythology, que son videojuegos que hablan desde las culturas y las identidades. Eso se expresa también a través de la música, a través de las distintas instrumentalizaciones. No da lo mismo si es una guitarra eléctrica o una guitarra de madera o una mandolina. Entonces, todo eso va construyendo una atmósfera musical ambiental. Analiza Lubofonía también la música de agua de los videojuegos. Y ahí me quiero detener. La música de agua. Yo sé que estás pensando ahora en esa etapa de un videojuego muy famoso en los años 90. Sí, estoy hablando de Donkey Kong, la etapa del agua. En aquel momento, el personaje se sumerge y comienza a sonar esta bella composición con unos sintetizadores hermosos de fondo que nos invitan a reflexionar y movernos con suavidad en el ambiente acuático. ¿Por qué nos gusta eso? ¿Por qué nos trae tantos recuerdos? ¿Por qué me impacta tan fuertemente esa nostalgia al pensar en la música de agua de un videojuego? Incluso había música oriental. Música oriental como, por ejemplo, del Imperio Chino, en el Age of Empires. ¿Cómo se resume toda una historia completa de imperios con distintas ideologías entre medio, distintas formas de gobierno y distintas condiciones geográficas en una sola pista musical? ¿Cómo se resume eso? Hay gente que incluso es capaz de resumir lo que se le llama hoy como la ideología china, una forma de pensamiento política que se exporta hacia estos países. Y a estos países occidentales donde vivimos, desconocemos la magnitud de la historia de China. ¿Sabes tú cuándo es la independencia de China? ¿Celebran algo llamado independencia, como los países occidentales de Latinoamérica? Tal vez no, porque tienen una historia muy distinta y mucho más grande, tal vez incluso si lo vemos en dimensiones temporales. 1.400 millones de habitantes. Es demasiado. Es mucho más de lo que podemos dimensionar incluso en nuestras cabezas. ¿Cómo pretendemos sintetizar toda esa vasta cantidad de culturas y modos, e incluso instrumentos musicales, a través de la música oriental? Hace poco también observaba cuando las personas dicen: a mí me gusta la cultura egipcia, por ejemplo. Me preguntaría también, ¿qué parte de la cultura egipcia? ¿Qué parte de esos 3.000 años de historia es la que te gusta? Porque en Egipto hay una cultura extraordinariamente rica en distintos dioses y solemos pensar inmediatamente en Ra, en Anubis, en esta barca que transportaba a las personas que después de muerto tenían que pagar. Pero la verdad es que eso es probablemente una pequeña fracción de lo que se creía en ese imperio egipcio de más de 3.000 años. 3.000 años, es tres veces lo que duró la Edad Medieval, la Edad Media. Claro, solemos decir la Edad Media a ese periodo en una Europa occidentalizada, por supuesto. Estuve estudiando un poco sobre los gustos y de dónde vienen, e incluso podríamos pensar en sus manifestaciones, en el cómo gustamos de las cosas. Me topé, por supuesto, con un libro clásico del diseño que se enseña y se utiliza en las escuelas de marketing, publicidad y diseño gráfico. Y diseño gráfico, por supuesto, que se llama La psicología del color. Y es de la autora Eva Heller. Es un libro que es prácticamente un obligatorio cuando estudias diseño gráfico. Pero sí hay un par de detalles que me gustaría mencionar.
Por supuesto que el libro para mí no es una guía definitiva, sino es una visión orientadora y más bien es un comentario que me parece muy interesante sobre el uso del color en las culturas. Pero no podemos guiarnos ni tomar todas las decisiones de diseño en función de lo que dice ese libro. Sin embargo, con la metodología de investigación y las encuestas que realiza la autora, encontramos algunos datos que me parecían interesantes y quería compartírtelos el día de hoy. En la psicología del color, según la autora, en un análisis sobre cuando se les preguntó a una muestra bastante amplia de personas sobre cuáles son los colores que más les gustan, te voy a dar el orden de los más populares hasta los menos populares. En los más populares está el azul, con un 45% de aprobación. Es decir, vaya, es uno de los colores que la gente más disfruta, es uno de los colores que la gente más les gusta. Luego le seguía el color verde, con un 15%, no menor. ¿Será que el color verde nos gusta tanto y nos resuena porque la naturaleza y los entornos arbóreos suelen tener esos colores? Queda a la interpretación de quien lo escuche. Y sin mucha sorpresa, si ya tenemos el azul, el verde, viene el rojo, con un 12%. Aquí me detengo brevemente porque es posible que estos resultados estén viciados por los famosos colores primarios. Pero los colores primarios también son llamados así por algo. ¿Cuál será la relación causa y efecto? ¿Quieres saber los siguientes? Le sigue el color negro con un 10%, el color amarillo con un 6%, un color violeta con un 3% de gusto y luego el color naranja con un 3% también de gusto. Siguen habiendo datos, pero ya me parecía que era demasiado incluir el resto. Es interesante que el color negro venga después del rojo. Por algo la gente suele vestir tanto de negro, tal vez. Incluso el amarillo. El amarillo me llama la atención en ese lugar, con un 6% por sobre el color violeta. Yo había dicho que podría haber sido al revés. El color amarillo, ya que recuerda actualmente a la emergencia, a las situaciones de peligro, de advertencia. ¿Quieres saber cuáles son entonces los colores menos gustados? Aquí van ordenados de arriba hacia abajo, pero considera que el primero que voy a decir es el más odiado, el menos gustado. ¿Ya? De arriba hacia abajo. Entonces, el color menos gustado es el color marrón, con un 20%, conocido aquí en Chile como el famoso color café, marrón. El color rosa, también, con un 17%. El color gris, con un 14%. Qué pena por el color rosa y el color gris. A mí me gustan bastante ambos. Luego le sigue el color violeta, con un 10%. Y el color naranja, con un 8%. El color naranja con un 8% y el violeta con un 10%. Es curioso que esos dos colores están y comparten lugar tanto en el color más gustado como el menos gustado. Diría yo que hay que prestarle especial atención a las personas que les gusta el color violeta y el naranja, ya que hay algo contradictorio ahí. Es curioso que el color marrón sea el color menos gustado, pero no es de extrañarse, pensando que nuestros propios desechos son de ese color. Después de revisar esta información sobre el libro La psicología del color de Eva Heller, me quedan más dudas todavía. ¿Sobre gusto realmente no hay nada escrito? Yo creo que justamente lo contrario. Hay demasiado escrito. Tal vez falta dejar de escribir tanto sobre los gustos, sobre las cosas que nos gustan y cómo nos gustan. Y tal vez hay que empezar a degustar más. Yo valgo hongo. Un hongo a la semana. Hongo semanal. Esta es una de las secciones favoritas del podcast Tierra de Nadie, donde nos adentramos en el reino fungi y conocemos algunas de sus especies y algunas de sus particularidades. Así que, tal como los hongos van y vienen, esta sección hace su aparición hoy en Tierra de Nadie. El hongo de esta semana es el Stephanopus azureus. Lo repito, Stephanopus azureus. También conocido como el hongo azul, y lo estoy leyendo directamente de la guía de campo Hongos de Chile de la Fundación Fungi por su autora Juliana Furche. Es un hongo del orden de los agaricales,
Suele habitar en bosques nativos del sur de Chile principalmente, entre la región del Maule aparentemente, y suele aparecer en los árboles del género Nothofagus, árboles con los cuales genera una relación micorrízica. Es decir, si tú escarbas en las raíces de los árboles Nothofagus, tales como el roble, el ñirre, la lenga, sea cual sea en el cual crezca este hongo en particular, podrás encontrar esas pequeñas uniones de las hifas, que son estos hilitos blancos, que no son raíces, pero son similares a las raíces de los hongos y que se entrecruzan con las raíces de los árboles. Las hifas son las estructuras, por así decirlo, reales del hongo. Es donde el hongo vive. Lo que vemos, esta callampa azul, suele ser simplemente la fructificación en su época reproductiva. Hablando de la forma del hongo, su píleo, que es el sombrero del hongo, es de un color azul intenso en el centro del disco y también tiene algunos tintes verdosos y ocráceos. Mide de 60 a 120 milímetros. Ojo, son 6 a 12 centímetros. Puede ser un hongo bastante grande. Tiene una forma convexa y plana en su madurez y suele ser un poco gelatinoso como sus primos dos cortinarios. Sus lamelas, que son estas láminas que pasan por debajo que le dan esa forma tan característica a los hongos, son emarginadas. Eso quiere decir que no salen directamente desde el centro y son de color azul, que también se tornan de color ocráceo con la madurez. Este hongo no es comestible específicamente, pero la autora lo describe de un olor y sabor fúngico suave. El olor y sabor fúngico es el típico olor que podemos encontrar en un champiñón de cocina, que al olfato, y un tip importante es olerlo como perro. Hacer varias olfatos de una vez, no tratar de inhalarlo todo de una. Con este olfato más bien perruno, podrás detectar ese olor fúngico suave. El hongo es particularmente bonito, de color azul, llama mucho la atención. Espero que ojalá puedas encontrarte con uno de ellos. Yo todavía no los he visto, así que si los conoces, si los has visto por ahí, mándame una foto y yo me pondré muy feliz. Así que el hongo de esta semana fue el Stephanopus azureus, o también conocido como el hongo azul. ¿Aprendiste algo en esta sección? ¿Te gustaría salir a conocer hongos? Déjame en los comentarios de mi Instagram cuando suba este episodio. Ese fue el hongo semanal, así que ya sabes, en tierra de nadie puedes decir tranquilamente, yo valgo hongo. Estuve haciendo preguntas en mi Instagram sobre cuál era tu artista favorito y por qué te gustaba. Pero como he dicho ya varias veces en el episodio, no me importaba el porqué, sino que profundicé en preguntar cómo te gusta ese artista o cómo te das cuenta que te gusta ese artista. Recibí muchísimas respuestas, así que muchísimas gracias a todas las personas que participaron en la encuesta. Quiero rescatar algunos de los que me mencionaron. Me escribieron Floex, que es el músico y compositor de todos los videojuegos de Amanita Design, que es una compañía de videojuegos que tiene preciosos ilustraciones, preciosos escenarios. Julio Verne también me respondieron, y por la forma en la que ve el mundo, por cómo conecta las distintas culturas con las aventuras. Alguien escribió también Alejandro Aravena, el arquitecto chileno, por el conocimiento canalizado a resolver preguntas sociales. También me recomendaron a Jung Cook, que es muy visual, con una voz inigualable, excelente en todo lo que se propone hacer. Mi pregunta con él, que es miembro de BTS, es sobre, claro, qué es lo que hace él y por qué es eso que te gusta, cómo hace o cómo te das cuenta que te gusta, que lo disfrutas tanto. Patti Smith, la cantante y también escritora, me recomendaron con mucha particularidad su personaje por la manera en la que escribe, por cómo redacta la creatividad y cómo sus relatos emocionan. También me recomendaron a Malú Urriola, que es una escritora chilena, porque tiene versos que duelen, pero son hermosos, subliman. Mira qué linda descripción. También me hablaron sobre Wes Anderson y la firma o el estilo marcado que tienen sus películas, y que eso, esa continuidad, la gente dice que le gusta. Entonces, una manera también de entender cómo algo nos gusta es tal vez la coherencia o el sentido que va teniendo en nosotros, en nosotras. Alguien me hablaba del artista de graffiti Nichos, porque combina la disección con el graffiti, que tiene mucha disciplina. Yo estoy de acuerdo, es un grafitero que genera imágenes como esta,
donde muestra animales como partidos a la mitad, pero con una forma caricaturizada y diseccionada. Entonces es como una burla, una satirización o un orden satírico de las disecciones anatómicas, de las ilustraciones anatómicas. También me hablaron de Rebecca Sugar y Dana Terrace, que inspiran mucho lo que han logrado siendo disidencias. Entonces también sabemos que las cosas nos gustan, no solamente por el producto final, sino también por quién las hace, por la postura o por la naturaleza de ser de las personas. Me respondieron también a Ishida Sui, porque ama cómo usa los colores, y lo mismo con Monet, con la manera de utilizar los colores. Me hablaron también de Solitario, la buena poesía, y que de Solitario tiene demasiado contenido en sus obras y por su forma de transmitir. Y el último que me recomendaron es Michael Faraday, el más grande científico en la opinión de esta persona, y que menciona que no tuvo acceso a la educación decente, pero solito se las arregló cada vez que podía, leía libros, y solo con su esfuerzo y persistencia definió las bases del electromagnetismo. Entonces me comenta esta persona que lo que más admira de Michael Faraday es su manera de entender el mundo desde la persistencia, desde la resiliencia, desde el seguir adelante a pesar de las adversidades. ¿Será que entonces estamos completamente sometidos a reflejar algo de nosotros y nosotras mismas en aquellas cosas que nos gustan? ¿Nos gustarán estas historias de superación y de coherencia, porque es lo que queremos oír en los relatos? ¿Nos gustarán las cosas, tal vez, porque es la manera en la que nos gustaría vivir a nosotras mismas? El mismo filósofo Slavoj Žižek nos dice en una charla muy famosa que tiene en internet, en YouTube: en Grecia no eran estúpidos, no creían realmente que hubiese un tal dios llamado Zeus arriba de una nube en su Olimpo, lanzando rayos hacia las personas que se comportaban de manera equivocada. No eran estúpidos los griegos. Es una forma de metaforizar sus creencias y de armar relato de las cosas que gustaban y creían. Justamente digo, tampoco creo que nosotros seamos tan estúpidos el día de hoy como para creer en todos estos conceptos de la ley de la atracción y la manifestación de que al escribir las cosas se van a cumplir. Lo ridiculizo más todavía. Supongo que nadie es tan estúpido realmente para creer que el pobre es pobre porque quiere, ¿o sí? De alguna forma, el día de hoy también te quiero hablar sobre algunas tendencias positivas que van apareciendo en cuanto a las cosas que creemos. El solar punk. No sé si has escuchado ese concepto, pero es una nueva tendencia que viene ya desde varios años atrás, incluso desde el 2014 se encuentran algunos registros en internet. Hay un libro con un autor que acuña la frase por primera vez, olvidé la fecha, pero es una tendencia de narraciones, de literatura, y hoy incluso de armar una forma de ficción y deseo de imaginar un futuro donde la sostenibilidad y la regeneración del planeta en convivencia con el humano y las distintas especies es posible. Y esta convivencia es posible gracias a las ficciones que han generado distintos y distintas autoras a lo largo de los años. Ficciones donde el ser humano puede comenzar a construir ecológicamente, armónicamente. Tal vez se planta una semilla que se riega con lluvia, y de esa semilla crece un poste de luz. ¿Por qué no pensarlo así? ¿Por qué no quererlo así? ¿Por qué querer todavía construir cosas cuando la misma naturaleza es capaz de formar estructuras gigantescas como los árboles, que son hogar para distintas especies? ¿Por qué deberíamos desgastarnos nosotros en construirlas con nuestras manos de manera tan rudimentaria? En el solar punk se exploran estas y otras soluciones a problemas medioambientales. Es como el cyberpunk, pero positivo. La gente en algún momento se aburrió de tanta distopía tecnológica y comenzaron a construir una utopía tecnológica, donde sí hay ciertos elementos que aparentemente son posibles. Y en la cultura popular incluso tenemos varios ejemplos de solarpunk. Por ejemplo, hay una película del estudio Ghibli que se llama Nausicaä del Valle del Viento,
y es una película hermosa de 1984, donde una princesa, yo la prefiero llamar una científica, es una chica que va recorriendo, tomando muestras y aprendiendo sobre su entorno. Tiene un estrecho vínculo, una estrecha relación con esa naturaleza que le rodea. Y descubre, por supuesto, a un villano con malévolos planes que comienza a destruir su entorno y el viaje que emprende Náusica para recuperar esa naturaleza salvaje. El solar punk toma una estética en sus comienzos del Art Nouveau, que es una tendencia pictórica, pero también una forma de llamarle a lo bello, en el siglo XIX, a finales de 1800, donde distintos y distintas artistas de la época comienzan a trabajar los materiales de manera más sintetizada. Las formas orgánicas se mantienen, pero comienzan a florecer con determinados estilos pictóricos diferentes a los anteriores. Es cuando comienza el modernismo en el arte y se deja atrás a la Belle Époque. El solar punk nos habla también del diseño vernacular, que tiene que ver con la estructuración de soluciones, formas, arquitectura y diseño desde los materiales locales, desde lo que se tiene a disposición. Y es aquí donde quiero hacer el punteo. Slavoj Žižek, cuando habla de que los griegos no eran estúpidos y realmente no creían en eso, nos está haciendo una afrenta a la cultura y la apreciación de la cultura vernacular que tenemos hoy en día. Cuando valoramos tanto las formas y las estructuras que tenían para construir con los mínimos recursos posibles, nos habla de esta idea de lo vernacular, lo que es propio de un territorio, que son las soluciones que van encontrando las comunidades locales para narrar su historia. Estás escuchando Tierra de Nadie, un podcast creativo. Tú y yo somos como pegamento. Tú te pegas a mí y yo me pego a ti. Si quieres, yo me mudo a tu depa. Adopto un gato con el pelo largo. Estoy un poco nerviosa y me siento peligrosa. Las calles desembocan hacia ti. Tengo que admitir que a mí también me gustas tú. Y así es como el solar punk nos habla también de la sostenibilidad y la regeneración, de que la tecnología sí puede ser un medio para ayudar
a construir ese futuro que aparentemente estamos creyendo querer construir. La biomímesis. Tengo un episodio, dos episodios, de hecho, hablando sobre biomímesis con una experta, con Tamara, quien me trajo aquí los principios fundamentales de la biomímesis y cómo puedes implementarla tú. Hay un concepto dentro del solarpunk que es la arcología. Sí, escuchaste bien. Arcología, que es de la arquitectura ecológica. Una forma de hacer una arquitectura sostenible, pero también regenerativa, que se vincula estrechamente con los materiales y el entorno, que puede crecer y expandirse sin necesidad de estar construyendo y agregando elementos que dañan o que perjudican a las otras formas de vida a su alrededor. En el solarpunk también se propone mucho una idea de regionalismo crítico. El regionalismo crítico no es más que una manera de que las comunidades locales, lo que se le llama vernacular, construyan tomando sus propios referentes y sus propias formas con sus materiales de construcción. Tenemos casos en Bolivia, como el arquitecto Freddy Mamani, quien ha diseñado algunos de los edificios más icónicos de Bolivia, donde se entrelaza una gráfica directamente asociada a las culturas originarias del país con también una visión del lujo occidental. Es muy interesante el trabajo de Mamani, te invito a conocerlo. Y también tenemos en Brasil el caso de Oscar Niemeyer, quien también ha diseñado edificios y ha generado obras a partir de la estética vernacular. ¿Cuáles son las creencias religiosas en Brasil, en su país? Y a partir de eso construir grandes edificaciones que recogen el paisaje y permiten a las personas interactuar con sus entornos. Así que el solarpunk me parece una cosa muy interesante. Pero no deja de sorprenderme cómo desde esta visión seguimos conservando un humanismo fundamental. ¿Qué significa esto? El solarpunk cuestiona de alguna manera nuestra relación con el entorno, pero nunca nos saca del entorno. Voy a poner ese nunca entre comillas. Si conoces alguna obra de solarpunk que contradiga lo que estoy diciendo, por favor, házmela llegar. Pero al menos hasta lo que conozco yo, en el solarpunk, el ser humano cumple un rol fundamental en regenerar un planeta, en cuidar un planeta, en favorecer al planeta. Es el humanismo más fundamental de todos. Seguimos creyendo que somos nosotros los responsables de solucionarlo todo. Hay otra tendencia, que es la conocida como poshumanismo, incluso el transhumanismo. Pero me quedo con el poshumanismo por ahora. Tendencia del pensamiento, una corriente de pensamiento que nos invita a pensar sobre cuál es nuestro rol en todo esto. ¿Será que el ser humano tal vez necesita sacarse a sí mismo de la ecuación para lograr la regeneración del planeta? El poshumanismo, del cual hablaremos en los próximos episodios, nos va a traer ciertas ideas al respecto. Por hoy, te quiero cerrar con esta idea del filósofo griego Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Gracias al ser humano, voy a generar mi actualización y no nombrar al hombre, el ser humano toma medidas con los instrumentos que el mismo ser humano construye. Detecta necesidades en otros con la misma capacidad que la que tiene para reconocer necesidades en sí mismo. Y construye hogares para otras especies según lo que considera óptimo con sus propios conocimientos. Protágoras reconoce en el universo que no existen verdades universales. Y por eso el hombre es la medida de todas las cosas, porque hacemos las cosas de una manera particular, según nuestros propios propósitos, según esas cosas que queremos lograr, pero por supuesto de la única manera que sabemos hacerlo, que es cómo nosotros haríamos algo. Desde Protágoras aparece la idea de la subjetividad. No hay que olvidarse que el concepto de la subjetividad, si lo bello es bello porque es absolutamente bello, o es bello porque yo lo considero así. No hay que olvidar nunca que en la idea de subjetividad existe también la idea de sujeto. Para que algo sea sujeto, tiene que estar sujeto a otra cosa.
quiero que el día de hoy finalicemos preguntándonos a qué cosas, a qué criterios estoy sujeto, estoy sujeta. ¿Cuáles son esas ideas, esas afirmaciones que me atraviesan y que incluso me ayudan a pensar en el mundo, en la manera en la que yo conozco? ¿Cuál es esa ideología que está implícita, que algún otro me ayudó a desear? ¿Te gustó el episodio de hoy? ¿Aprendiste algo nuevo? Cuéntame, quiero saber. Me gustaría que me pudieras enviar tus artistas favoritos o que pudiéramos conversar sobre las distintas maneras de desear y que incluso podamos seguir construyendo preguntas. Si te gustó este episodio, te invito a seguir al podcast en Spotify, activar la campanita y con eso me estarás ayudando ya muchísimo en mi proyecto. Te recuerdo que en la Inescuela Creativa estoy dando cursos, talleres, workshops e incluso hay algunos gratuitos entre los meses de julio y agosto. Así que corre al Instagram inescuela.creativa y puedes comentarme directamente ahí cuáles son los temas de tu interés para armar un curso sobre eso. La canción que escuchaste el día de hoy es de la cantante chilena Javiera Mena, una de mis favoritas. Y la canción es Me gustas tú, de su último disco Nocturna. Muchas gracias a Javiera Mena y esperamos que este mensaje le llegue. Por favor, ayúdame a que eso sea posible. Eso fue todo por hoy. Desde aquí, desde la tierra de nadie, te mando un gran abrazo y espero que tengas un muy buen día. Y que no te olvides de que yo te ayudo a pensar más allá de la función.